es un jote, el camino ya está muy cerca. Tu ciclo es un jote, la noche ya está clarando. Bienvenidos a Parlando. Mi nombre es Esmeralda Valverde, soy estudiante de Lengua y Literatura y tengo el gusto de hoy estar con ustedes. Bueno, para contarles de qué trata Parlando. Parlando se ha realizado con el objetivo de darles a conocer un poquito más de nuestro emblema Cerro Campana y porque debemos valorarlo y cuidarlo. Bueno, Parlando trata es un proyecto que realizamos mediante podcast, donde narraremos historias, leyendas, cuentos, crónicas, en el cual se reconocerán lugares emblemáticos del Cerro Campana. También en esos lugares han sucedido situaciones emblema. Para empezar, les contaré que en esta ocasión les voy a narrar una leyenda. La leyenda es titulada, voy a pasar a presentar la leyenda. Por favor, si producción me ayuda. ¿Me da el... sí. Listo. Bueno, ahora voy a empezar a compartir.
Sí, ahorita voy a presentar, disculpen, el internet está un poco. Primero, para empezar, ¿dónde se encuentra ubicado el Cerro Campana? Bueno, el Cerro Campana es una elevación ubicada a 16,7 kilómetros al norte de la ciudad de Trujillo. Para empezar, en tiempos no muy remotos existía un palenque de ladrones que detenían a los viajeros, los desvalijaban y se apoderaban de sus riquezas, para luego guardar en aquel cerro todos sus tesoros. Había un enérgico general Suárez que fue prefecto de la Libertad, que fue prefecto de la Libertad en los años de 1960 y 1962. Hasta ahora se recuerda la figura austera y resuelta de quien como intendente también cobró fama por su afán de meter en regla toda clase de ladrones. Tanto era así que los ladrones temblaban cuando se oía el grito: "Allí viene el intendente". Entonces fue el general Suárez quien acabó con los ladrones. Mediante una tremenda batida que hizo en Trujillo y Ascope. Pero al extinguir a la banda de ladrones, no pudo acabar con la idea general de que en esos cerros existían tesoros dejados por los ladrones. Ya por los años 50, un tal Manuel Mendo, yendo para Huanchaco con José Nazareno y José Alcántara, conversó con sus compañeros de arriaje acerca de la posible existencia de un tesoro en el Cerro Campana. Los tres se dedicaban al arriaje, pero esta ocupación había decaído. Luego, José Nazareno conocía la versión acerca de los entierros que existía en el Cerro Campana y propuso a Mendo buscar juntos el tesoro, pero Mendo no aceptó. Sin embargo, Alcántara en tanto se mantuvo en silencio, como quien oye llover, y no dijo nada. Pasaron los días y el tal Alcántara se hizo acompañar por su sobrino, mozo y resuelto. Buscando y buscando, encontraron el tesoro. Entonces dejó el arriaje. Al poco tiempo después, compró el fundo llamado Alcantarilla y comenzó a señorear como un hombre de posición acomodada. Bueno, podemos decir que hasta hoy hay gente que señala que en ese lugar todavía hay monedas y valijas de oro. Hay tesoros, es un enigma en realidad. Otra versión es de un literato actual, el señor Max Linder, que nos ofrece una subjetiva leyenda sobre la tradición que prevalece en el pueblo de Huanchaco, acerca de la existencia de una campana que posiblemente perteneció a la cultura chimú. Siempre sirvió esta campana como una guía o orientación para los navegantes. Bueno, muchas gracias, espero les haya gustado la leyenda. Ya se viene otros dos bloques más adelante. Bueno, comentarles que esta leyenda me pareció muy interesante porque nos transmite esa cultura, esa riqueza que posee nuestro Cerro Campana. No solo por las riquezas, no por el tesoro, sino más que todo por el enigma, por la energía que se siente, porque en este cerro no solo hay una transmisión de la cultura moche y chimú, sino que también podemos ver que en la antigüedad ha habido sucesos, ¿no? En esa época del arriaje podemos observar que existían esos tesoros y también ustedes podrían comentar ahí en los comentarios, por ejemplo, qué les pareció la actitud de Manuel Mendo, de José Alcántara, de José Nazareno. Bueno, como podemos ver en esta leyenda, siempre una leyenda tiene un mensaje, ¿no? En esa leyenda podríamos decir que el mensaje ha sido, primero, José Manuel Mendo le dijo a José Alcántara para buscar el tesoro, pero pudimos darnos cuenta que al final fue José Alcántara el que se animó y encontró el tesoro. Entonces, podemos ver que algunos lo dejan en pensamientos y otros los llevan a las acciones. Ahí podemos observar el mensaje, ¿no? Que rescatar el mensaje, que lo que pensamos no lo dejemos en pensamiento, sino que lo volvamos realidad,
porque uno nunca sabe, ¿no? Lo que se viene después. Espero les haya gustado mucho esta leyenda. Disculpen si estuve un poco apurada, era la emoción y como saben, yo soy un poco así efusiva, pero ya me calmé. Disculpará la emoción, pero espero que les haya gustado esta leyenda. Decirles que vayan comentando, ¿no? ¿Qué opinan de José Alcántara, de José Nativo? ¿Están de acuerdo con sus actitudes? ¿Qué opinan del general Suárez, que era un ejemplo, ¿no? De general, o sea, logró erradicar en esos tiempos lo que hasta ahora nos aqueja, que es la delincuencia, los ladrones. Ahora voy a dejar de compartir. Va a venir el siguiente bloque. Si me apoya producción, por favor. Bueno, les viene una invitada especial. Es una amiga querida, es mi invitada especial de esta semana. Es mi invitada especial de esta semana, con ustedes. Me parece que ya seguro habrán visto en el flyer de quién se trata. Bueno, decirles que mi invitada especial de hoy es una egresada de turismo. Ay, Dios mío. Es egresada de turismo, es voluntaria activa de NOCAPA, es una de las fundadoras. También fue ponente de la segunda jornada internacional de investigación científica en turismo. Fue también integrante del voluntariado ambiental del Gobierno Nacional de la Libertad. Y para finalizar, porque esa chica, pucha, ha hecho, es una capaza, una crack. Para finalizar también realizó expediciones en la ASP Loma Cerro Campana. Con ustedes, mi querida amiga Betsy. Okay. Hola Esmeralda, muy buenas noches. La emoción, te quedas anonadada. Betsy, Me cuéntame cómo quedé en estás. shock. Buenas Gracias noches, por sí, aceptar la estoy bien, invitación. gracias. No, sí, gracias a ti por invitarme esta noche, ¿no? A la inauguración de este gran proyecto, que imagino que va a causar mucho revuelo. Ya está causando mucho revuelo. Veo los comentarios ahí que están a full. Sí, Dime. Betsy, bueno, agradecerte la invitación por estar hoy emparlando. Comentarles la verdad que este proyecto se inició, bueno, fue mi idea desde unos inicios, pero Betsy fue ese impulso que me ayudó a sacarlo para que no se quede como la leyenda en ideas, sino también en acciones. Bueno, Betsy, de por sí, agradecerte por hoy estar aquí emparlando y realmente tú eres una crack, una experta en Cerro Campana y de hecho, también eres mi madrina, como lo vienen diciendo por ahí por los comentarios. Sí, les cuento, pues, ya para que tenga un contexto. Betsy es mi compañera de voluntariado NOCAPA. Y una madrugada, porque nosotros más trabajamos de madrugada, les contaremos, parecemos búhos ahí. Estábamos coordinando, pues, trabajos del voluntariado parlando, del NOCAPA, perdón. Y le comenté que mi idea de que yo quería hacer el voluntariado NOCAPA rescata la concientización de cuidar el medio ambiente, ¿no? De valorar nuestro Perú, porque, o sea, nuestro país, pucha, es rico en cultura, en paisajes y esa era la idea, ¿no? Transmitir ese mensaje. Y con Betsy estábamos trabajando en un proyecto y le comenté y me dijo, no, Esmeralda, tienes que llevar las acciones, hoy nada más manda el documento de propuesta para que sean acciones porque mañana se te va a pasar la emoción y ya y seguro te va a ganar el miedo. Y le hice caso, pues esa noche nos trasnochamos ahí. Así, buscando el nombre, parlando, qué significa narrando, conversando, lo que estamos haciendo ahorita. Yo sé que ustedes en los comentarios también están conversando conmigo. Bueno, y decirles que gracias a Betsy fue como el impulso para hacerlo realidad. Estoy muy agradecida a Betsy porque ha sido una excelente guía. Cada consejo estoy que lo tome en cuenta y estamos para crecer juntas, ¿no? Bueno, eso es un poquito que les puedo contar acerca de los orígenes de Parlando. Y ahora vamos a empezar con las preguntas, Betsy. Queremos saber, todos acá, los que estamos viendo la transmisión, acá supongo que mis espectadores estarán atentos.
Bueno, Betsy, primero ya para empezar, ¿cómo te sientes? ¿Qué te emociona de Parlando? ¿Tus expectativas? Mis expectativas fueron altas y se están cumpliendo. En realidad, el programa, como tú misma lo dices, nace con esa iniciativa tuya por tu curso de literatura, por tu carrera. Y tratar de plasmar nuestra carrera con el voluntariado es algo que se busca en todos los chicos que están dentro de NOCAPA, ¿no? Impulsarlos a hacer eso, crear proyectos, crear iniciativas para que ellos puedan proponer una ayuda social, una ayuda ambiental, dado que estos son nuestros campos, ¿no? Para mí está estupendo. Esto está que marcha muy bien. Me encanta cómo lo estás manejando. Pequeños ajustes, pero por lo demás está súper bien. He visto que hemos mejorado bastante en cuanto el hecho de la puntualidad, el hecho de estar con la narración, las nuevas perspectivas que vienen. Súper. Bueno, la idea era esa, ¿no? Transmitir de lo que es el voluntariado NOCAPA y transmitir de lo que trata Parlando, ¿no? Que es establecer una narración, una conversación y más que todo, como ya lo había mencionado, yo soy estudiante de lengua y literatura y quería relacionar, ¿no? La literatura con el medio ambiente y gracias a eso nació Parlando y espero que esto te va para rato. Bueno, ya para empezar, mi primera pregunta, Betsy. Ah, ¿Qué sí. nos Ok. podrías comentar acerca de la ubicación estratégica del Cerro Campana? Bueno, el Cerro Campana, yo no soy, primero quiero aclarar que yo no soy experta netamente en lo que es el ACP, Lomas de Cerro Campana, pero sí he estado en varias expediciones en las cuales nos hemos podido dar cuenta que el Cerro Campana está ubicado, es el que más sobresale de toda la Libertad, en donde es la Plaza de Armas de Trujillo, lo podemos visualizar, está fuera de Milagro, pertenece al distrito de Huanchaco. Entonces es un punto accesible para cualquier visitante que llegue a la ciudad de Trujillo. Desde ya que ingresan a la Panamericana lo pueden observar. Claro, sí, el punto estratégico más era referido a lo que me habías comentado, ¿no? En una de nuestras expediciones, bueno, la primera que tuvimos a Cerro Campana, que me dijiste que Cerro Campana estaba entre, por decirlo así, el Milagro y Huanchaco, entonces había esa conexión de que pertenecía por los dos lados, ¿no? Incluso me mencionaste de las rutas que había. Ah, sí, es que hay dos rutas. En Cerro Campana hay dos, bueno, se habla de tres, pero las que yo conozco son dos. La ruta de Huanchaco, donde ver los petroglifos, entre otras cosas, el tridente, todo. Eso es la ruta de Huanchaco y la ruta del Milagro. La ruta del Milagro, que es saliendo de la Panamericana, de base en una caminata que más o menos dura 2 horas y media aproximadamente. Y llegas a la zona de amortiguamiento. El lugar sí, actualmente sí está señalizado, entonces sí es un punto rescatable para los turistas, pero eso sí, tienen que hacer una reservación antes que ingresen a Cerro Campana y en la página de ACP Lomas de Cerro Campana, lo pueden ingresar y ahí pueden ver cómo pueden hacer la reservación. Es para que haya un control más eficaz de las personas que ingresan, ¿no? Porque hay que recordar que es un área que tiene que ser protegida, que tiene que ser cuidada y por ende tiene que tener ciertas restricciones, ¿no? Por ejemplo, si tú vas al Cerro Campana, tienes que evitar contaminar, tienes que evitar dañar la flora y la fauna. Hola. Sí, parece que ha habido problemitas de conexión, pero ya en momentitos estará. Ya volvió. Genial, Betsy. Ya te tenemos de vuelta. Como sabemos, siempre hay. Sí, ya fue un ratito la conexión. Está en la parte de lo que es Cerro Sí. Campana, cómo es el acceso a Cerro Campana. Les dije que había el hecho de que hay señalización, de que tiene que haber cuidado cuando ustedes vayan también, todo lo que lleven a comer, todos tienen que regresarlo en su bolsita y lo tienen que llevar hasta su casa y botarlo ahí, ¿no? No es botarlo en el Cerro Campana, no es No. contaminar la zona de Cerro Campana, no es dañar flora ni fauna.
que muchos turistas o muchos visitantes a Cerro Campana están que hacen. La última expedición, bueno, la última excursión que nosotros hicimos con el grupo de Nocapa, vimos ese daño a nuestro ecosistema, ¿no? Que solamente florece una vez al año, ¿no? En tiempo de frío. Entonces, siempre hay que estar pendiente de eso, al cuidado, a la protección de un recurso que es aparte cultural, natural, tiene toda una historia por detrás y lo explicó el señor Percy. El señor Percy Valladares lo explicó. Junto al Junior que trabaja en la ONG también lo explicaron en la conferencia pasada. Ellos sí se metieron más a fondo en lo que es este Cerro Campana, ¿no? Porque tiene múltiples temas. Claro, esa es la idea, ¿no? Este, de conocer el Cerro Campana, pero sobre todo de cuidarlo, porque como sabemos es nuestro Apu, está lleno de cultura, de magia. Si ustedes van a ese lugar van a sentir una energía, es como ahí transmite, la verdad, transmite la cultura, transmite. La verdad que yo les invito a todos los que me están observando hoy, y ya hay novedades también, más adelante les contaré, a conocer el cerro, como trujillanos que somos, es nuestro emblema, ¿no? Nuestro tesoro, por decirlo así. Y al conocerlo también debemos cuidarlo, preservarlo, porque no solo está la idea de disfrutar de él, sino de conservarlo para las futuras generaciones. Y muy bien dicho, Betsy, acerca de que hay medidas, ¿no?, que tomar al ir. No es que voy y no sé, y lo disfrutas y no lo cuidas. Bueno, la idea aquí es de darles a conocer de la existencia del Cerro Campana, invitarlos a ir a este lugar hermoso y tener cultura ambiental. Ya para cerrar esta pregunta, ya vamos a centrarnos en la leyenda en sí. Sé que la emoción fui un poco rápida, espero me hayan comprendido la leyenda o ya conforme vamos realizando las preguntas, ya les voy a ir explicando algunos puntos de la leyenda. Bueno, la segunda pregunta es, ¿crees que aún existen entierros en el Cerro Campana? Bueno, Betsy, según la leyenda que les he contado, bueno, el foco en sí es de que en el cerro podría haber todavía, ¿no? Hay ese misticismo de que todavía podría haber entierros, por lo que aún no se han realizado investigaciones a fondo en el cual analicen a profundidad todo el Cerro Campana, y aún hay muchas cosas que por saber, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que aún existen entierros en este cerro? Como te digo, el Cerro Campana alberga mucha cultura, entonces ya desde el tiempo lítico ya se usaba el Cerro Campana. Entonces, para mí, creo yo, es una opinión propia, creo que sí puede existir, ¿no? Pero que las personas, hay falta de investigación, o sea, ahí sí falta mucha investigación, ya tenemos, o sea, sí hay investigación en las cuales avala, en turismo hay dos investigaciones, una es de Fanny Uriol, el profesor Percy también ha escrito un libro, entre otros autores, ya han hecho investigaciones referente a Cerro Campana. Dentro de ese parámetro, yo creo que sí puede existir por nuestra linda historia, ¿no? Porque Trujillo fue una de las primeras ciudades muralladas, entre otras cosas, ¿no? Que sucedieron dentro de la época. Esa, para mí, creo que sí. Pero, ¿tú qué me dices, Esmeralda? Bueno, yo comparto tu opinión, por lo que yo creo que necesita más estudios, no, más investigación a fondo. Tal vez nos estamos perdiendo de muchos datos importantes del cerro, ¿no? Pero para ello tenemos que, de nuevo, yo sé que dirán que es pesa la Esmeralda, pero la idea es esa, ¿no? De invitarlos a conocer y de cuidarlo, pero yo considero que sí, debe haber muchas cosas ahí, es un apu de misterio, y esperemos que en el futuro se realicen las investigaciones necesarias, ¿no? Porque no es solo tesoro, también es cultura. Sabemos que hay 254 especies de flora y 118 de fauna, o sea que no solo es riqueza cultural, sino también ambiental. Bueno, para pasar a la siguiente pregunta, querida amiga Betsy, a ver, ya seguimos con la leyenda, porque acá es, como te digo, es literatura y ambiente.
es el mensaje que te transmite la leyenda del Cerro Campana, el entierro del Cerro Campana en este caso? Esa es una muy buena pregunta. Contigo lo estuvimos debatiendo mucho antes de ingresar este live en vivo. Tú me decías que para ti se transmitía el hecho de que estar mejor calladito e ir a buscarlo. Y yo te decía que para mí es el hecho de que las palabras se tienen que convertir en acciones. Y creo que es para la vida eso. Yo creo que no solamente se tiene que quedar en palabras, sino que también se tiene que actuar en el momento, y es lo que hizo el personaje, ¿no? En tu punto de vista, ¿qué perspectiva das? Bueno, para empezar, tal vez no, al inicio no me dejé comprender tanto como hubiera querido. Son tres personajes ya en la segunda parte de la leyenda. Está Manuel Mendo, José Nazareno y José Alcántara. Bueno, como sabemos, Manuel Mendo les cuenta a sus compañeros, ¿no? Acerca de que posiblemente hay riquezas en este cerro y que hay tesoros de los ladrones de la antigüedad. Pero lo comentó a los chicos, al José Nativo y a José Alcántara, pero ninguno de los dos les dijo ya, pero el José Alcántara se quedó en silencio, no dijo nada. Pero al final vimos que él fue el que lo llevó a la acción, él fue el que junto con su mozo y su sobrino buscaron el tesoro, como dijo en el texto, hasta que lo encontraron. Y entonces se volvió un señor de poder, de clase ya de poderío, ¿no? O sea, era un señorío, ya incluso pudo ser dueño de una hacienda. Y en esta leyenda me deja como mensaje de que primero, que el calladito siempre da sorpresa, ¿no? En este caso fue José Alcántara, que no dijo nada, pero al final fue el que resultó buscando el tesoro. Y segundo, de que si conocemos, si sabemos de algo que nos interesa, investiguemos en la acción, ¿no? Que no se quede en el pensamiento, en la cabeza, porque, y si tal vez no sale como lo pensabas, lo intentaste, ¿no? Y como se dice, de los errores se aprende, pero la idea es actuar, ¿no? No quedarte ahí esperando a que se te, o sea, que te vengan las oportunidades, ¿no? Y esa leyenda más que todo es eso, ¿no? Me pareció sorprendente de las actitudes de estos tres personajes, ¿no? ¿Cómo es que se relaciona con nuestra vida diaria? Y también cómo es el valor a los tesoros, ¿no? Que nos deja ese enigma, porque ahorita mismo puede ser que aún haya tesoros en ese lugar. Sin embargo, yo no estoy invitando al huaqueo ni que vayan a buscar el tesoro. Solo les estoy diciendo que como no hay investigaciones a fondo aún, o sí hay, pero no las necesarias, puede que todavía haya, ¿no? Como sabemos, el Cerro Campana es un apu que ha servido de lugar, de ceremonial para las culturas moche y mochica. Incluso me comentaba Betsy que ahí hubo sacrificios, entierros. Entonces es un lugar enigmático, de misterio, de energía. Y eso, el mensaje que transmite esta leyenda es tanto para la vida como para nuestro conocimiento cultural. Bueno, Betsy, creo que ya pasamos a la siguiente pregunta, si no aquí nos emocionamos. La cuarta. ¿Nos podrías comentar acerca del cuento, La Cueva Don Pablito, o leyenda, me parece que era verdad, La Cueva Don Pablito? Ah, una de las historias, cuando estábamos en expedición, les comentaba algo breve de la cueva de Don Pablito, que se decía que antes había un curandero de Moche que siempre iba a la cueva de Don Pablito para sembrar plantitas, y con esas plantitas, cuando las traía Trujillo y empezaba a curar a la gente, lo sanaba rápidamente. Eran sus plantas, era un buen médico, por decirlo así, pero antiguo, que utilizaba hierbitas. Entonces la gente se sanaba y siempre acudían a él, siempre acudían a él, y él sembraba sus plantas en la cueva de Don Pablito, ¿no? Que también tiene una historia también en cultura antigua también, porque también ahí se establecieron como cavernas, como cuevas para la época lítica. Entonces
Hay todo un contexto histórico detrás del Acuerdo de Don Pablito, que viene también en para la época de la colonia, donde también los españoles, cada vez que maltrataban a los indígenas, ellos se escapaban y se iban al cerro. Entonces, tiene una connotación histórica y asombroso. Sería demorarnos 3 horas si queremos hablar del Acuerdo de Don Pablito aquí, o del cerro mismo, porque tiene gran connotación en todos aspectos, es muy completo. Es uno de los pocos lugares que yo conozco que tiene esa gran diversidad, ¿no? En las cuales tú las puedes apreciar y está tan cerca de Trujillo y no todos lo conocen, pero se tiene que empezar a valorar el patrimonio, ¿no? El patrimonio que uno tiene dentro de su tierra. Sí, te doy toda la razón en eso. Lo peculiar de la cueva Don Pablito es del curandero, ¿no? De que hasta hoy en día sabemos que existe esa creencia de los chamanes. Hasta había leído por ahí que hacen sus mesas ceremoniales en el cerro, o sea que Cierto. ellos quieren de la energía del Apu hacerlo magia, supongo, ¿no? No sé, hay gente que cree en eso, respetamos, ¿no?, sus creencias, pero es peculiar eso, ¿no? Que los curanderos aún vayan al Apu a hacer Es por la esas mesas energía que trae el ceremoniales. mismo cerro, en realidad. O sea, el cerro no es solamente uno más. El Apu Campana, como te digo, tiene valor histórico, cultural, y entonces las personas que trabajan en ese aspecto, en lo que son manifestaciones culturales de la época, el hecho de hacer rituales, siempre van a lugares que ha habido un gran contexto cultural, de alguna cultura, siempre van a aquellos lugares, porque les trae mucho más energía, porque tienen más espacio. Porque están a solas, se conectan con la naturaleza algunos. En caso de la cueva Don Pablito, él plantaba las plantas, él, aparte de agarrar algunas plantas medicinales, él plantaba algunas otras. Entonces, para él era normal ir a caminar toda la loma y subirse hasta la cueva y ahí descansar, cuidar de sus plantitas y después regresarse a Trujillo, ¿no? Era algo habitual para él y se le recuerda mucho. Genial, Betsy. También podemos rescatar que no solo hay cultura, sino también magia en el cerro. La siguiente pregunta es, ¿qué datos adicionales nos podrías aportar del Cerro Campana? Tú que eres una experta en el cerro y lo merecido ya. A ver, datos adicionales. Entre los datos adicionales que yo puedo acotar es el hecho de que lo que tú dijiste al inicio, mucha flora y fauna diferente, la achupalla, que es una planta endémica de allá. El hecho de que tenemos un sitio donde parece un recinto religioso en las faldas del cerro, en las lomas del cerro, en la parte que está en Huanchaco. También el hecho de que haya figuras como un dragón al pie de la parte de Huanchaco, al pie del cerro, de una de las vertientes del cerro. También hay figuras. El hecho de que haya habido una cultura o figuras humanas entrelazadas entre las manos, que también están grabadas, que tampoco no hay mucha investigación de ello, pues sería un potencial grandísimo si se hace investigaciones de aquello. También las formaciones que existen en la parte superior, en las cuales evidencia rasgos de culturas. Y también la muralla Chimú. Es Sí. algo impresionante. En la muralla Chimú se puede ver diferentes épocas. Dicen que se lo utilizaba, por ejemplo, son tres vertientes, creo. Una se lo utilizaba para pasear los camélidos. Otro dice que era para la protección de Chan Chan, para que no pasen los enemigos de los Chimús a Chan Chan y no hagan destrozos. Entonces, y otra vertiente que leí. Dice que servía para protección de las quebradas, que no afectara mucho a la parte donde ellos vivían. Entonces es algo que actualmente, si no me equivoco, en el 2017,
nos quedamos afectados nosotros, o sea, nosotros todavía no aprendemos a cómo manejar esto. Todavía tenemos ese espacio, los terremotos nos afecta el hecho de que las quebradas nos pasen por encima de nuestras casas. Entonces, ellos preveían, ellos, los temblores, Chan Chan nada más, un referente, sus casas, todo su palacio, el hecho de que tenga un triángulo como pared, por decirlo así, el temblor se movía, pero no se caía. Entonces, ahí ellos supieron manejar esa situación. Claro que también ellos manejaron otras situaciones, ¿no? Pero también utilizaban el hecho de matarse, otros hechos, ¿no? Pero ellos empezaron así, o sea, ellos sí manejaron el hecho de temblores y es algo que nosotros todavía no lo podemos hacer ni en la actualidad. Más con la situación política es algo que todavía no se maneja. El Perú no podríamos decir que no está preparado completamente para un temblor. Y ellos Ya lo tenían ya. quisiéramos. Sí. Entonces, para mí es la cultura que nos ha dejado y la valla que nos ha dejado es súper alta para nosotros, ¿no? Es sorprendente, por ejemplo, cuando yo fui de expedición en esa oportunidad, que la muralla siga, o sea, a pesar del tiempo, sigue tal cual, ¿no? O sea, se mantiene. Son tantos años que han pasado y esa muralla sigue. Tú vas al Cerro Campana y lo primero que te llama la atención, lo que resalta fuera de la belleza del Apu, es esa muralla, ¿no? Incluso es extensa, porque me mencionaste que era hasta Huanchaco, me pareció que me dijiste que llegaba, o sea, es una extensión muy grande y que hasta ahora sigue manteniéndose, ¿no? O sea, es tanta la sabiduría de los antiguos. Y como tú dices, ya quisiéramos ya hacer una casa que se prevenga para los temblores, los terremotos, pero es realmente sorprendente cómo han tenido esa sabiduría, ¿no? De hasta ahora preservar eso, porque realmente ya quisiéramos lograr eso nosotros Claro, y te recalco, la muralla mide 2.5 metros de alto y claro, se extiende desde el punto que nosotros la hemos visto, desde el Cerro Campana, pasa por detrás del Cerro Cabra y todavía sigue como caminando para Laredo, pero hasta donde está, todavía donde se puede visualizar, es hasta detrás del Cerro Cabra. Donde sí se han encontrado, bueno, lo que yo he visto, que hay pequeños, como cuadrados, como casitas, pero sería ya investigación arqueológica que se tiene que hacer allá. Pero sí, qué bueno que siga, qué bueno que lo hayan enterrado un poquito para que no haya, repercusión del tiempo, ni tampoco diferentes maquinarias que, bueno, dañan, la parte de Cerro Campana, ¿no? Cuando vimos la visita, vimos que sacan piedras, materiales, entonces por ahí como que a mí particularmente no me gusta el hecho de que se esté dañando algo que es neto de nosotros, que se tiene que tener, que tendría que estar protegido ante ley. claro, Betsy, estoy muy de acuerdo contigo. Yo, cuando vi esa muralla fue como que yo dije, wow. Y yo pensé incluso que ha sido hecho durante este tiempo, pero dijiste, no, es antiguo, es desde la cultura moche, machica. O sea, es súper, súper sorprendente, ¿no? Bueno, ya para cambiar la siguiente pregunta, y ya para finalizar también. ¿Qué le podrías decir a nuestro público acerca de la preservación y conservación de nuestro APU emblema, que es identidad para nuestra región, ¿no? El Cerro Campana. Para lo que es nuestro APU, conservación. Este voluntariado se basa en la conservación, en ayudar a los jóvenes desde muy pequeños y se ha avanzado, creo yo, a darles esa como visión de limpieza, de cuidado, de protección, crear identidad a una juventud que tal vez ahora por la era digital, que paran con el celular, tal vez no lo tienen, ¿no? Entonces, a darles ese espacio, recalcando que, parlando,
darles este espacio de identidad liberteña, trujillana. No pocos organismos hacen eso, en realidad. No he visto proyectos tan así, tan serios, que realicen la identidad de nuestra comunidad, donde podemos ver sobre una cultura o de las leyendas de nuestro querido Trujillo. Es muy bueno el proyecto que estamos lanzando ahora. Entonces, la conservación, la dedicación, la identidad, se tiene que ir todo en una mano. Yo siempre he creído que, y sigo creyendo, que las carreras en sí tienen que trabajar juntas, tanto el lado turístico, el lado biológico, el lado de la flora y la fauna, la ingeniería ambiental, entre otras carreras, tendrían que estar trabajando a la mano, a la par, para crear un buen círculo, ¿no? Para crear una buena sociedad en todos los proyectos que quieran hacer, ¿no? Entonces, para mí es importante esa, la conservación de nuestros recursos, seguir creando identidad. Y ya saben, siempre que vayan, si van y tienen que cuidar su entorno, a cualquier lugar que vayan de nuestro lindo Trujillo, de nuestra linda libertad, se tiene que cuidar, se tiene que proteger. Somos visitantes, no somos dueños de casa, somos visitantes, por ende, siempre. Si vamos, y hay que amar lo que uno no conoce, pero siempre hay que tenerlo presente. La conservación, el cuidado es importante para cualquier cosa, ya sea en área natural, cultural, siempre hay que tenerlo presente. Sí, bueno, justo eso que estás mencionando acerca de Parlando lo hicimos con el objetivo, es un pasito más, ¿no? Para integrar lo que es ambiente, literatura. Y eso, transmitir el mensaje, ¿no? De que es el Cerro Campana es su identidad, es cultura, y eso, que tenemos que cuidarlo, disfrutarlo y realizar esa conexión, ¿no? Tal vez yo he tenido también varios compañeros de, pues, como sabemos, la carrera universitaria se conoce gente de todas las carreras. E invitarlos a Parlando, tal vez tenga una idea innovadora, quisieran hablar de algo. Parlando está abierto a escuchar voces, ¿no? Porque la idea es integrarnos con el mismo objetivo, que en esta ocasión, en esta oportunidad, es nuestro Cerro Campana, nuestro APU, porque las experiencias, la cultura que transmite, no debe ser pasado a la ligera, porque es un emblema en realidad, y sobre todo nosotros desde posición de estudiantes hacer algo ante esta situación, ¿no? Porque nosotros estamos actuando de alguna forma, estamos invocando al cuidado de nuestra tierra, de nuestra región, y también es lamentable, ¿no? Por otro lado, que las autoridades no hagan las acciones debidas al caso. Tal vez si el Cerro Campana no es el único emblema, por ejemplo, de nuestra región, hay muchos más. Nosotros de esta forma estamos como que dando una ventana para que ustedes conozcan acerca de este cerro, pero tal vez hay otros lugares, otros paisajes que no están teniendo esta chance, y ahí es donde nosotros como estudiantes y también las autoridades deberían tomar acción, ¿no? Es decisión, porque es lamentable, la verdad, que la indiferencia de algunas autoridades, ¿no? Que no hacen nada, que puede ser, no sé, tantas, a lo largo de mis viajes que he hecho, porque les cuento que soy aficionada a viajar, apenas tengo una oportunidad viajo, he visto que hay lugares como en Cerro Campana, hay hermosos, pero lamentablemente no está teniendo esa posición, esa avalación de las autoridades del estado, y simplemente está que decae, o sea, ese lugar se está perdiendo, y esa no es la idea es de preservar y mantener. Y qué bueno, Betsy, que en esta oportunidad logremos transmitir ese mensaje. Como les digo, Parlando no solo es ambiente, sino también literatura. En esta ocasión les comentó una leyenda, ya se vienen nuevas novedades. Agradecerte primeramente, Betsy, por estar con nosotros. Ha sido realmente un gusto tenerte aquí,
Y gracias por haber aceptado la invitación y agradecerte de antemano por haberme apoyado en todo este proceso, ¿no? Y gracias, Betsy, un gusto haber estado hoy contigo. No, gracias a ti por invitarme en esta exposición. Queda el inicio, como digo, a un ciclo muy bonito de identidad, de cuidado, de protección. ¿Qué es lo que queremos transmitir a todo el público que nos esté escuchando? En cualquier red social creo que estamos transmitiendo en Facebook. Entonces, este podcast queda también para Spotify, entonces ahí pueden tener la oportunidad de repetirlo, la leyenda, para que la visualicen mejor. Entonces, esa es la idea. La idea es crear concientización, crear identidad, crear valores. ¿Por qué no? Porque toda leyenda, toda historia, toda crónica te deja un mensaje al final del día. Y en este caso, tal cual sucede con la leyenda, es tal cual lo hemos hecho nosotros. No nos quedamos en palabras, decidimos actuar de alguna forma. Y aquí estamos. Estamos empezando algo muy bonito que esperamos su apoyo. En las demás charlas que vienen van a venir invitados, uy, súper especiales, que van a superar la valla de su imaginación. Ellos van a Sí. tener mucho más espacio en todo. Van a tener mucho más conocimiento. Entonces, espero que sigan apoyando este lindo proyecto. Espero que nos sigan apoyando a nosotros como voluntariado. Somos un voluntariado que ya tiene tiempito, que realiza obras, que no solo se queden palabras, como se diría, y no es política, pero tratamos de llevar ese mensaje. Hay que actuar en vez de solamente hablar, ¿no? Entonces, esa es la idea. Gracias, Esmeralda. Gracias, Betsy. Bueno, ya estamos por finalizar el día de hoy hablando, pero sin antes, por ahí si producción me puede apoyar con los saluditos, con los comentarios. Voy a ver si por ahí quiere que les mande saludos. Aproveche en escribir sus comentarios. Yo acá les mando los saludos. Angie Cruz nos dice, las tradiciones antiguas aún en la actualidad se mantienen. Excelente información. Gracias a Angie Cruz, gracias a Paola Paredes. Bueno, en realidad sí, hasta ahora, ¿no? Nosotros tenemos que mantener nuestra identidad. Nosotros como peruanos debemos Como estar orgullosos trujillanos de, también. como Como peruanos, trujillanos, ajá, de nuestra libertinos cultura. que somos, debemos amar nuestra costa, nuestra sierra y nuestra selva que tenemos. Somos una provincia privilegiada. Tenemos de todo un poco y es asombroso. Claro, por ahí leí, por ejemplo, que dicen los antiguos fueron excelentes ingenieros. Concuerdo totalmente. Espero que también en nuestra generación hayan, ¿no? Que también sean excelentes. Un saludo para mi amigo Joner, que me dice Esmeralda, excelente. No, también él fue parte de este proceso. La verdad, tengo que agradecer a Joner porque él fue uno de los que también me estuvo apoyando, tanto como Betsy. Llega mi King, me llegará a mi corazón. ¿Qué? Bueno, saludos también para. Gracias. Ya, continúan los saludos. José Villacorta Viches dice: netamente es nuestro patrimonio, debemos preservarlo. Sí, bueno, ahorita que estamos hablando de eso, yo desde por sí quiero invitarles a conocer el Cerro Campana. Les voy a adelantar, en realidad no debí, no me dieron el permiso. De hablar hoy acerca de esta sorpresa, pero comentarles que parlando, el primera edición es puro enfoque Cerro Campana, pero ya se viene la segunda edición que es quiero enfocarlo en nuestra cultura indígena, en la literatura latinoamericana y así en la peruana, ¿no? En nuestro país. Y en este caso vamos a invitarles, Betsy, nuestra querida Betsy, como saben, es egresada en turismo, una experta guía. Vamos a realizar una sorpresa, tal vez por ahí les invitemos a conocer el Cerro Campana, ¿no? Ya les comentaremos más adelante. A ver, producción, si me deja leer unos comentarios por ahí, José Armando, Producción, no mi. esté muy rápido, producción, por favor, queremos leer todos los comentarios. José Armando, mi
A ver, José Armando, mi direct, me dice muchas gracias a unir a nuestra carrera con lo que nos rodea. Felicitaciones por realizar. Gracias, José Armando. Bueno, José es uno que me invitó al voluntariado, me trajo a este mundo y gracias, José. Yo te dije que tú eres mi mentor y lo vuelvo a reafirmar. Son muchas las personas que me han apoyado en este proyecto y tengo que agradecerles a todos. Agradecer a Paola Paredes, agradecer a mis compañeros de salón, a mi mamá, a todos voy a agradecer acá. A Kevin García, que dice, salúdame Esmeralda Valverde, agradecido por la info, se te quiere. Gracias Kevin García, saludos para ti. Diana Pretel, chicas, felicitaciones. Gracias Diana Pretel. A mi direct, Sergio Vargas Chávez. Sergio, tengo que agradecerte. Les voy a comentar, Sergio es el director de NOCAPA y pucha, él es un capo, un crack. Agradecerte por la oportunidad, por creer en mí, por darme esta oportunidad, ¿no? Y esperemos que continúe. Parlando es el inicio, se vienen cosas muy mucho mejores. Y no hay más saluditos por ahí, producción. Los últimos comentarios, producción, por ya, favor. Ya, yo para cerrar, las chicas ahí. No, para que la que está detrás de nosotras, la producción, con la cual le tenemos mucho cariño, es Patty. Y es una gran capa en lo que es todo en todo lo que es este manejo, para que todo salga en vivo y salga así tan bonito, es Patty. Entonces hay que agradecerles bastante el hecho de que ya esté con nosotros, que haga su tiempito en su agenda y esté con nosotros haciendo diversos proyectos, porque no solamente es aquí, está en todo, Patty. Entonces, Patty, te queremos. Sí, agradecer bueno, yo digo producción, pero en realidad es Patricia, nuestra productora, editora, directora, todo lo que se viene. No, mentira, pero decirles que Patty ha sido un gran apoyo en este proyecto. Agradecerte, Patty, por hacer realidad también esto que estamos haciendo, parlando con ustedes. Espero les haya gustado. Ya para cerrar, agradecerles a todos por estar hoy viendo la transmisión. Se vienen muchas novedades. Espero que lo hayan disfrutado y se hayan divertido tanto como yo. Y no se olviden que muy pronto ya se viene Parlando 2, por decirlo así, y agradecer al voluntariado NOCAPA, ¿no? No olvidar que esta transmisión la pueden volver a ver por YouTube y también en Spotify. Con esto cerramos. No sé, Betsy, si por ahí tengas algunas palabras de despedida ya para irnos. Desearles, decirles muchas gracias por el apoyo y pues, si tienen algún cuento, leyenda que nos quieran recomendar o que algún dato que quieran saber, aquí Esmeralda está para ustedes. Cualquier consulta de Esmeralda, ella es la experta en literatura, entonces ella nos puede ayudar bastante en esos temas. Sí, agradecerte a Betsy, a la producción, a mis amigos. Esto, para que se vuelva realidad, Parlando, ha sido un trabajo arduo. En compañía de todos ustedes, agradecer a cada uno, desde el que me apoyó con las diapositivas, que me apoyó con la música, a mi madre, a todos, y se vienen novedades, estén atentos. Espero les haya gustado la leyenda de hoy y gracias totales, nos despedimos. Cuídense, chicos.